Al iniciar este recorrido sobre la avenida Guayacanes, nos encontramos con una avenida llena de vehículos en sus dos costados, camiones, buses, una situación que no puede continuar porque afectaría lógicamente la movilidad sobre la misma. En este momento estamos llegando a los puentes de la avenida Ciudad de Cali, con la avenida Guayacanes, y ustedes han observado cómo este trayecto está totalmente congestionado por vehículos parqueados en los dos costados. Es una situación que ya se había mencionado en algún otro video que se había hecho al respecto y que tenemos la confianza que en el momento que se dé la inauguración de estos puentes quede perfectamente solucionada. Hemos llegado al puente. Nos encontramos primero con la sorpresa de que la calzada norte ya se encuentra con capa asfáltica. Sin embargo, vemos que el puente de la calzada izquierda, o sea, calzada sur, todavía presenta un avance que para mí es atrasado para la época en que nos encontramos, ya que estos puentes deberían ser terminados en el mes de diciembre de este año 2023. Hay un avance de obra, pero no de la magnitud que se requiere para dar cumplimiento a la entrega de estos puentes. Esperemos a ver el contratista cómo va a trabajar en estos meses que le quedan, a ver si es capaz de cumplir con esta obra, al menos al final de la misma, ya que durante la ejecución se han presentado innumerables atrasos y demoras que han hecho de este uno de los puentes más demorados en esta avenida que se está construyendo y que está casi terminada, excepto por estos últimos trayectos que involucran este puente, el de la ciudad de Cali, y el puente de la avenida Boyacá, que de por sí ya va más avanzado que el de esta avenida Ciudad de Cali. La avenida Boyacanes es una gran obra que ya se ha venido entregando en sus tramos desde el sector de Bosa hasta este sector. Y es por eso que es importantísimo que se entreguen estos puentes que permitan esta continuidad que ustedes pueden observar, es decir, poder pasar el puente de la avenida Ciudad de Cali y conectar aquí con este trayecto que lo llevaría uno hasta el puente de la avenida Boyacá. Lo importante es que se logre dar solución al tema de los vehículos que estamos viendo en este pedacito de unas 3 cuadras que están siempre congestionando esta avenida. Y lo malo es que si se vuelve costumbre, lo vamos a tener permanentemente y van a estar lógicamente dañando la movilidad que debería estar brindando la avenida Guayacanes. Nos dirigimos ahora hacia el puente de la avenida Boyacá. El trayecto está terminado, yo diría, en un 95%, casi ya está listo para que una vez el puente o los puentes estén en operación, la movilidad fluya y permita el desplazamiento total sobre la avenida Guayacanes. Aquí todavía vemos algunos tramitos que tienen partes inconclusas, lo pueden ver ustedes, pero yo creo que bueno, son menores y se pueden realizar relativamente rápido. Lo más grande ya se ha hecho y lógicamente lo importante es ahora dar terminación a los dos puentes y al tramo que hace falta entre la avenida Boyacá y la transversal 71B, que es un tramo que ya le están trabajando. Este es el puente
o los puentes sobre la avenida Boyacá, y al fondo se observa el tramo que también faltaría terminar y que permitiría dar la conexión total a la avenida Guayacanes y la finalización de esta obra. Quiero ya en la parte final de este video que ustedes puedan apreciar no solamente la avenida Guayacanes y sus puentes, sino el vecindario y el sector que se está beneficiando con esta gran obra, porque hay muchas personas que viven cerca de esta avenida que yo creo nunca pensaron que pasaría una avenida por este sector. Además, una avenida que para mí es muy bonita, que tiene aceras, ciclovías, que embellece y cambia el sitio por donde atraviesa o por donde pasa. Y por eso en este regreso ya, esta parte final del video, los invito a que aprecien todo el vecindario que se está beneficiando en este tramo que hemos realizado el día de hoy.